En Hacemos Comentarios, estamos hoy con Silvia Bernengo Prac, nuestra grafóloga. ¿Nos permitís decir nuestra grafóloga, Silvia? Sí, por supuesto, yo lo puse en el libro. Ah, muy bien, gracias. ¿Te acordás que sí, en el libro, la firma de los candidatos, sepa quién votar, ponía que era grafóloga? Ese libro no sirvió de mucho, sepa quién votar, al final la gente votó lo que quiso. Mira, yo creo que el libro, la gente me lo sigue pidiendo, ya se agotó, no lo voy a reeditar, porque tenía personajes que ya no están o ya no sirven. Que ya no están o ya no sirven. Porque acá todo va por descarte, sabías, ¿no? Claro, lástima que no se descarta. Ah, bueno, vuelve, se reciclan. Se reciclan. Que se vayan todos y vuelven. Y claro, vuelven. Los comodines que caen y vuelven a caer y vuelven. ¿Viste? Esa carta. Caen siempre parados. El comodín es la carta que no tiene valor y porque no tiene valor. Se acomoda en todos lados. Veo que sabes jugar las cartas. Quería decirle que Silvia Bernengo Prac es grafóloga y tiene la, aparte del conocimiento, la ciencia, la capacidad de realmente saber leer la letra de la gente. Yo me quedo asombrado con estudios que hemos hecho, que nos han pedido televidentes, que si usted quiere saber tomar algún empleado en su empresa, si quiere saber cómo su hijo, su hija, ¿Qué puede ¿Qué ser? Les pasa, ¿qué les pasa a los chicos? ¿Qué les puede pasar? ¿Y cuál sería el futuro? O si su esposo o si su esposa tienen problemas, quizá con un estudio grafológico, que no se entere hasta la pareja. Enfermedades. Yo quiero mencionar que acá con Silvia, una vez estábamos, y es bueno comentarlo porque pasó así, Juan Carlos Russelo nos habla por teléfono. A nuestro estudio estaba justo Silvia y le digo, Silvia no sabía nada, ¿no? Le digo, Juan Carlos, mira, yo estoy grabando ahora, pero mándame por favor, si querés que te haga un estudio grafológico, tu firma, aunque sea, tu firma a través del fax. Bueno, te lo mando y después ya. Bueno, efectivamente, Silvia estuvo acá con nosotros, con usted ya la ha visto un par de veces, e hizo el estudio. Cuando yo lo llamo a Juan Carlos, le digo, Juan Carlos, ¿cómo anda el estómago? Así comenzó la charla con él. Uy, no, tengo problemas, estoy realmente tomando medicación. Y pare y me dice, ¿y cómo sabes que ando mal del estómago? Me lo dijo la grafóloga. Mire usted lo que pasó. Lamentablemente Juan Carlos ya falleció y realmente creo que tuvo un problema en el estómago y demás. O sea que realmente es muy bueno. Entonces, y es también una herramienta buenísima para la justicia, una herramienta espectacular para los psicólogos. Esto no es competencia, ¿verdad, Silvia? No, y esto además es una ayuda, porque, por ejemplo, la otra vez Pablo Kaplan decía, no, porque no se sabe con el caso de Candela cuáles son. Yo decía, ¿por qué no hacen un análisis grafológico? Yo le escribí, le digo, se los hago para que se enteren, para que sea más rápida la justicia, para que descarten a personas que no tienen nada que ver, para que sepan a dónde apunta. Y nunca usaron la grafología para esto. No, yo sé, por ejemplo, hay una jueza, Lía Herrera, que ella es grafóloga, que yo la conocí en el Congreso de Grafólogos. Ella estaba encantada porque ella había llevado la letra de un preso y ella llevó, la ponía en la pizarra y yo le decía, pero falta decir esto, pero falta. Entonces me pidió una ayuda técnica, científica. Dice, pero qué fantástico todas las cosas que sabes. Las sé porque hago muchos análisis, porque hay muchas grafólogas que se dedican a dar clase, y dando clase siempre con el mismo librito no se aprende. Es el médico del hospital y el médico que está encumbrado en que atiende a 10 personas. Total. Entonces, realmente, a lo que vamos en profundidad, que la grafología, el estudio de la lectura de las letras, si usted tiene 5 o 6 renglones, una firma, o cualquier manuscrito, sirve para que Silvia pueda resolver este problema. Es que vos me mandaste una vez de una familia. Te mandé de una familia, quedó muy contenta tu familia. Seguro que nos están viendo, ¿eh? Ellos dirán si están o no, pero realmente con todo respeto, ¿no?
Sí, quedaron muy conformes, les fue de mucha utilidad, eran cinco de familia, esposo, esposa y tres chicos, realmente les hizo muy bien. Me justo, no hace más de esto de una semana, sabiendo que venías, le digo, contame cómo te fue con la grafología. Y dice, maravilloso, me dice, realmente claro, me sentí muy ayudado. Claro, porque una familia que una de las personas era como muy cortante, entonces cortaba el diálogo. La mujer había adolescentes también lo permitía, y había un adolescente que era muy rebelde, claro, el otro, son las cosas que pasan uno no se da cuenta cuando a veces. No sabes conversar. Entonces yo junto la grafología con el análisis transaccional y con el eneagrama. El análisis transaccional dice, de acuerdo a cómo recibas la geografía de donde vivís, ese padre diría, esto es así, así, así. Según cómo lo recibas, cada uno lo va a moldar, porque cada uno tiene su propia energía, a su energía. Pero hay veces que las cosas hay que decirlas en distintas formas. Recién estábamos hablando que hay gente que vos le podés decir sos soberbia o no sos soberbia, o no te juntes con genuflexos, o qué sé yo, y no vale la pena decírselo. Porque yo a veces no sé si no son discapacitados, ¿no? Porque parece que no escuchan, entonces les importa lo que ellos dicen nada más. Claro, sabio es el que sabe escuchar. Claro, por eso, y ahí está, es uno de los valores del ser humano, ¿no? También quiero decirle a los televidentes, porque es bueno que lo sepan, yo fui profesor hasta antes, hace poco tiempo, hace 2 años atrás, y el primer día de clase, ¿tú te acordás que yo tomaba, que los chicos me escribieran, mis alumnos de 17 años, una edad muy difícil, que me escribieran un par de cosas que querían ser de su vida y que me firmaran al lado para saber quién era quién? Yo, secretamente, a los que más dudaba, se los mandaba a Silvia. Yo ese año, estos chicos, sabía cómo manejarlos, porque sabía qué problema tenía en su familia, en su intimidad. Uno no va a investigar eso porque no es el trabajo de un profesor, pero sí ayuda mucho al profesor, al docente, sí. Para no chocar contra, ¿por qué es rebelde? Bueno, el chico era rebelde porque tenía un problema, y sí. Yo ya lo sabía. Lo que no sabía el alumno, que yo ya lo sabía qué problema era, gracias a la ayuda de Silvia. ¿Por qué comento todo esto? Para que la gente vea en cuántas cosas se puede utilizar la grafología. La grafología es mucho más rápida que la psicología. En realidad, más rápida, ¿no? Más práctica. Es cuando vos vas a un médico, es muy raro un médico que no te mande análisis de sangre y radiografía. Te caes y te manda. Claro, vos sos la médica clínica, digamos. Entonces, el análisis es ver qué es lo que tenés. Ahora, yo digo, cuando empiezo los análisis, digo, a mí no me importa que me digan que tengo un cáncer, a mí me importa que me digan cómo salgo del cáncer. Todos tenemos el cáncer de una sociedad violenta, agresiva. Entonces, eso lo tenemos todos, desde el choque del tren que nos afecta a todos. A todos. Yo, y cuando iba a tomar el tren, tuve un poquito de miedo. Claro. Cosa absurda. No, pero uno está, bueno, hay una sensación, bueno, más que te caíste, me dijiste. Además me caí en el subterráneo. Quizás todo fue parte de tu miedo, de claro, tu temor. Pero en, ¿no? El, pero la verdad, la competencia, el subterráneo, ¿no? Fue algo que tampoco me lo explico, que es, había gente entrando al subterráneo, yo me quedé un poquito atrás para entrar última, para que no me empujaran, y cuando voy a entrar arranca y me caigo en el entremedio. Por suerte está sana y salva, pero lo más grave, que si te hubiese pasado una cosa que ya no pasó y eso estamos contentos, y pudiste llegar además, no tenemos a quién echarle la culpa, si al gobierno o al gobierno de la ciudad. Es una ventaja eso. No, soy la única víctima que no sabe a quién recurrir. Bueno, aunque sepas a quién recurrir, no. Está pasando que aunque sabemos a quién recurrir, no, todos se lavan las manos acá, ¿no? Pero yo creo, en este caso, es cierto que los subterráneos son de Buenos Aires, pero con subsidio, y si no, tendrán que valer 5 pesos como valen en Chile, en cualquier parte. No, la señora, dijo nuestro querido Debido, que el colectivo va a costar 4.50 si no hay subsidios, y costará 4.50, no, yo no dudo porque eso, se lo tiraron a Macri,
para que la gente lo odie a Macri. Por eso Macri dice no. Yo creo que no es tanto como que lo odien, sino que no quieren sincerar que se quedaron sin plata de tantos planes que dieron, tantos subsidios que dieron, y ahora no saben cómo sacárselo de encima. Y le viene bien políticamente porque es un costo político. Pero acá hay una realidad. Macri no tiene presupuesto previsto para esto. No lo tiene previsto. Yo fui a Punta del Este. Y si lo tuviese previsto, vos estarías pagando más impuestos ahora, porque la forma de sacar prevención de los gastos es por lo que le cobran al vecino de Buenos Aires. Claro. Si no te sale la plata, no fabrica plata Macri. Sí. No fabrica Macri, es una gran cosa, porque parece que hay otros que fabrican. Bueno, no sé a qué se lo van a dar la fabricación ahora, porque también te das cuenta que entramos en política, y eso es una lástima, tenemos que hablar de política cuando deberíamos hablar de tu ciencia, de tu trabajo. Bueno, borremos. Pero realmente, ¿sabe qué pasa? Antes que siga, perdóname, Silvia. Silvia es hija de un famosísimo juez, que acá tengo una carta que luego se la voy a leer en otro bloque, porque quiero que sepa quién era este juez. Juez que hoy nos honra con esta carta, nos honró con su carta, ya fallecido, pero que hoy muchos jueces no están a la altura de tu papá. Claro, yo creo que mi hermano, que también fue juez, le decían el juez disidente, porque nunca quiso estar en televisión ni nada, hasta Neustad estaba enojadísimo conmigo porque nunca quiso ir a una audición. Decía, si papá abriera los ojos, se mete de nuevo en el cajón. Porque era un juez que amaba su trabajo, que él se fue de juez, ahí lo digo en la carta, porque no quiso firmar a libro cerrado la reforma de la Constitución del año 46. No se fue, lo fueron. Que fue al primer juez que lo fueron, porque tendrían que haber hecho juicio político y no lo hicieron. Bueno. Está bien, ya está. Esto es lo que queríamos mostrarle y decirle a Bernengo Prack. Con Silvia vamos a seguir hablando, pero yo quería este primer bloque para presentarla, para que se acordaran de vos quién sos y la importancia de la grafología, el estudio de la grafología, y del cual tanto cariño le tenés, porque evidentemente yo me quiero, porque ayuda a todo el mundo, a mí misma me ayuda. Yo hay veces que escribo y digo, uy, ¿qué me está pasando? Me fui para abajo, estoy deprimida, bueno. Me voy muy para arriba, demasiado eufórica, bueno, volví a la tierra. Traté de no decir que venías, y se va a enterar la gente a partir de ahora, que ya estás y te están viendo, porque digo, seguro me van a llenar de papelitos con firmas, con letras, para que vos digas, una sola me enganchó, y después te da para que me leas esa firma, bueno, como no, de una amiga, porque ella también... Mándenla por email a... O sea, una copia, o sea... Un escaneado de la letra. Lo pueden mandar, yo les contesto, tiene su costo, por supuesto, que es muy barato, porque 150 pesos... No. Si resuelve el problema de tu historia, de tu vida, de tu empresa, de tu familia, y hay que apurarse antes que saquen el subsidio del gas, porque eso no, ni siquiera va a ser moneda ya. No, pues sabes que hace 5 años que conservo el precio. Por eso, porque antes porque estás subsidiado. Está subsidiado. Estoy subsidiado. Está subsidiado. Silvia Bernengo Prack, no se vaya, tenemos muchas cosas para contar con ella, y quiero leer esta cartita tan linda, tan sencilla, 15 renglones, que queremos que usted también lo escuche. En Hacemos Comentarios, no se vaya.